Muy bien, vamos a ver. Las partes de una guitarra eléctrica, tipo Les Paul. Tenemos la paleta. En la paleta vamos a encontrar los afinadores. Y normalmente una tapa. Debajo de esta tapa vamos a encontrar acceso al alma. Ahí es donde se introduce una llave para ajustar la guitarra. La paleta por la parte de atrás. Podemos apreciar cómo es. Y después tenemos la unión entre la paleta y el diapasón. La paleta en inglés se llama headstock, que también en español se le conoce como el cabezal o la cabeza. Después tenemos el mástil. El mástil se compone de la cejilla, el diapasón, que es donde se encuentran los trastes, se encuentra también el alma. Parte del mástil forma la cabeza. Otra forma en la que se le conoce es como el cuello, y en inglés precisamente se llama neck. En inglés prácticamente todas las partes de la guitarra tienen el nombre de una parte del cuerpo. Vamos a revisar esto más de cerca. De nuevo tenemos la paleta, tenemos los afinadores, uno para cada cuerda. Este tipo de guitarras tienen afinadores 3 y 3. Esto quiere decir que tenemos afinadores de un lado y afinadores del otro. Tenemos el acceso para ajustar el alma, tenemos la cejilla, tenemos el diapasón y los trastes. Y bueno, al parecer tuve algunas omisiones y son importantes, entonces las voy a atender aquí. Dejo la imagen con estos nombres. Están en la parte frontal de la paleta, olvidé mencionar los logotipos y la chapa frontal. En el diapasón también se me pasó incluir las incrustaciones en forma de trapecio, y en ambos casos, tanto en el cuerpo como en el diapasón, olvidé mencionar el binding, que es algo muy, muy importante y característico de algunas guitarras de este tipo. Y aprovecho también, está ahí junto al, bueno, por debajo del tacón, el cutaway o el corte para acceder a los trastes más agudos. Bueno, si algo queda duda, pues pueden pausar el video. Volvemos a el video original. Vamos a pasar al área principal de la guitarra, por decirlo de alguna manera, al área de mayor tamaño, que es el cuerpo. En el cuerpo vamos a encontrar toda la parte de la electrónica, las pastillas, el puente. En este caso, en el caso de una guitarra tipo Les Paul, vamos a encontrar el cordal. Las guitarras tipo Gibson normalmente van a ser una guitarra con puente tunomatic, algún tipo de puente tunomatic, y un cordal que nos permite ajustar el ángulo de las cuerdas. En el puente tunomatic vamos a ajustar las alturas de las cuerdas mediante estos dos postes con estas perillas. También vamos a ajustar la entonación recorriendo estas piezas, acercándolas al diapasón o alejándolas del diapasón según sea necesario. Y lo más importante, vamos a ajustar el radio limando cada una de estas piezas hasta que empaten con el radio que tiene el diapasón. Es el primer ajuste que se hace, no se hace ningún otro ajuste, es el puente hasta que no tenemos el radio listo. En el cuerpo también vamos a encontrar los controles de la guitarra, el switch que selecciona las pastillas. En el caso de estas guitarras, la mayoría van a tener un volumen y un tono para la pastilla del puente, y un volumen y un tono para la pastilla del neck. Si colocamos el switch selector de pastillas en la posición hacia abajo, lo más normal es que nos seleccione la pastilla del puente. Si lo colocamos en el centro, estarán seleccionadas las dos pastillas, y si lo colocamos en la posición de arriba o rhythm, vamos a tener solamente la pastilla del mástil o neck. ¿Cómo se llaman las partes del cuerpo de la guitarra? Bueno, tenemos los hombros, tenemos la cintura y tenemos la cadera, como mencionaba. Se llaman como las partes del cuerpo. Aquí también vamos a encontrar los pines para la correa con la que nos montamos la guitarra. Y bueno, por la parte de atrás normalmente vamos a encontrar un área plana en casi todo este tipo de guitarras. La mayoría tenemos accesibilidad a los controles retirando los tornillos de unas tapaderas que se encuentran en estas áreas que estoy señalando. Aquí sería para el switch y acá sería para encontrar la cavidad de los electrónicos. En este caso no tenemos eso porque, pues bueno, podemos ver que tiene F-hole, ranuras en F. A través de estas podemos accesar a toda la electrónica de la guitarra, o por una cavidad que se conecta dentro de la cavidad de la pastilla a todo el cuerpo de la guitarra. Muchas guitarras cuentan también con un pickguard o protector para que no rayemos el barniz con la púa. Es una pieza de plástico que puede ir atornillada directamente al cuerpo en otro tipo de guitarras. En este caso va a ir montada con este brazo, este arnés, este ganchito. Por ejemplo, una SG, que es una guitarra muy similar, llevaría el pickguard atornillado directamente al cuerpo. Y finalmente, bueno, tenemos el acceso al jack. Aquí es donde vamos a insertar el cable
para conectar la guitarra al amplificador y escucharla sonar. En el cuerpo tenemos las pastillas, el switch de la guitarra, tenemos el pin para montar la correa, tenemos el puente y el cordal. Algo que olvidé mencionar, la altura del cordal también es ajustable y se va a ajustar con estos dos tornillos o postes que se tienen a los lados, que se atornillan a estas anclas, igual que el puente Tunomatic. En el puente Tunomatic igual tenemos los postes y las anclas a las que se atornillan. Con esta perilla vamos a ajustar las alturas. Tenemos 6 saddles individuales que nos permiten ajustar la entonación a través de girar estos tornillos. En este tipo de puente, que es un ABR1, como mencionaba, hay diferentes tipos de puente Tunomatic. En el ABR1 tenemos un resorte que nos ayuda a que las piezas no se salgan cuando quitamos las cuerdas de la guitarra. Bueno, tenemos el pickguard también. Aquí es donde se atornilla. Tenemos los controles, los dos volúmenes y los dos tonos. O tono y volumen. La mayoría de los casos será para la pastilla del puente y para la pastilla del mástil. Y finalmente, en la parte de abajo de la cadera, tenemos el jack para conectar el instrumento. En cuanto a las pastillas, podemos observar que cada una tiene 6 tornillos. Esto también nos ayuda a ajustar la salida de cada una de las cuerdas. Y podemos ver también que tienen a cada lado 2 tornillos. Esto nos permite ajustar la altura general de la pastilla. Las pastillas también cuentan con 2 arillos en los que van montadas. Se monta la pastilla en el arillo y después el arillo se atornilla al cuerpo. Hay otro tipo de guitarras en los que las pastillas van atornilladas directamente al cuerpo. Y esto sería todo para conocer cómo es una guitarra tipo Les Paul o guitarra tipo Gibson con puente Tunomatic y con puente cordal. Hay muchas variaciones, por supuesto, y esta es solo una de ellas.